Un ejemplo más de que Canarias exporta también deporte. Una canaria que está triunfando a nivel internacional. Es la lanzaroteña Sara Díaz. En 2022 se proclamó nada más y nada menos que campeona del mundo y de Europa de petanca. Y solo tiene 25 añitos. La isla de Lanzarote vio nacer a Sara Díaz hace ya 25 años. A pesar de su corta edad, esta lanzaroteña ya puede presumir de ser campeona del mundo y también de Europa de petanca. Pero, ¿cómo comenzó su historia en este deporte? Me inició cuando tenía 8 años a través de la bola canaria junto con mi padre, ¿no? Mi padre juega y yo le seguía los pasos a él. Y después pasó a la petanca, así que yo pasé a la petanca también. Todo comenzó en el club de vóley petanca Toño Rodríguez de Güime, dentro del municipio de San Bartolomé. Sara comienza a destacar, sobre todo a partir de juveniles, y se va abriendo un hueco en la selección española, algo que le lleva a hacer las maletas y trasladarse a la península en 2017, concretamente a Bilbao, donde reside actualmente. Cuando me vengo a la península, pues ya ha sido como un boom, ¿no? Tienes más salida. Hay más torneos, no solo bolas, sino es todo petanca. Muchos me dicen, no, es que desde que cruzaste el charco has crecido un montón. Obviamente que creces, conoces mucha gente, tienes más oportunidades. Cuando salí de Lanzarote ha sido mis mayores éxitos. Vive en Bilbao y compite por el Club Alfa de Madrid. Y quizás al hablar de éxito, seguro que el 2022 se le quedará especialmente grabado en la mente a esta lanzaroteña, porque fue el año en el que se proclamó campeona de Europa en tiro con precisión y campeona del mundo en la modalidad de dupleta, llevando así el acento canario a lo más alto. Es un orgullo llevar la sangre conejera por todo el mundo, no solo la sangre conejera, sino el acento canario. Pero sí es verdad que me enorgullece todo, ¿no? Llevar a Canarias a lo más alto del mundo. Compagina la petanca con su trabajo de auxiliar de administración, ya que no podría vivir solo del deporte. Aquí en España es muy complicado, tiene que cambiar muchísimo las cosas para que en España se pueda llegar a vivir. En Francia hay ciertos jugadores que prácticamente viven de esto. Aquí en España considero que nos queda mucho por aprender y que todavía es imposible hacer eso. Y precisamente en Francia es donde le gustaría vivir algún día para seguir creciendo deportivamente, aunque de momento tiene claro que su lugar está en España. Mi sueño es también jugar en Francia, poder competir. Francia es la cuna de la petanca, es el inicio, es todo Francia. Da igual qué edad tengan, la verdad. Te enfrentas contra quien te enfrentes, o sea, tienen un nivel grandísimo. De momento me quiero quedar en casa, ¿no? En España, seguir mejorando con el psicólogo, con mis compañeros, con todo, en aspecto deportivo y personal también, para luego poder tener esa fortaleza mental de salir fuera de España y competir en un territorio que no es el mío. Vamos a enseñarles cómo entrenamos después de un largo tiempo de parón, un entrenamiento a la petanca. Primero por esta bola, la bola última. Sara ya es un referente en este deporte. En sus redes sociales también comparte un poco de su día a día en el mundo de la petanca. Y no es raro que reciba reconocimientos como este, en el que su antiguo club de Lanzarote le rindió homenaje. Mucho ha llovido desde entonces, pero lo que está claro es que los sueños que tenía de niña poco a poco se han ido cumpliendo. Y es verdad que cuando uno es juvenil piensa en ser campeón de España, primero en ser campeón de Canarias, y de ahí, cuando ya empiezas a conocer lo que es la absoluta, la selección, quieres llegar a ir a un campeonato de Europa. Y de ahí empiezas a sentir una ilusión de quiero ser campeón de Europa, quiero ser campeón del mundo. Eso te motiva, ¿no? Tienes que cogerlo como una motivación para crecer como deportista, como persona, para llegar a ese alto nivel. Y aunque parezca que ella lo ha conseguido todo, ella quiere seguir poniéndose más retos y seguir escribiendo su propia historia dentro de la petanca.